¿Cómo estás, Muy papás? bien. Oye, platícanos cómo fue ese encuentro. ¿Quién dio la primera con Marisa? Me pregunten eso porque ya les Pero es dije bonito gracias a Dios que siempre. está todo bien, pero hasta ahí te puedo decir. Oye, Ané, justamente el día de hoy, pues vienes a recibir este reconocimiento La y super mamá. ¡Wow! Creo que cumplí muy bien con mi cometido como mamá. Y ahora, que ya están más grandes, te llenas de aceptación al ver que ni van a estar contigo, ni tienen por qué verte todos los días. Oye, pero ser mamá es muy complicado, es una labor muy bonita, pero también muy difícil. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado a ti ser como mamá? No, mi vida linda, al parto me durmieron. Fue una cesárea preciosa. Ya cuando me desperté tenía la habitación, perdón, perdón, llena de flores. Tenía una nana maravillosa que me cuidó al bebé desde que salió de mi vientre. Tenía un servicio en la casa que era verdaderamente palaciego y mi vida era preciosa. No fue ningún trabajo. Al niño nos lo presentaban todos los días con diferentes atuendos de ropa para los diferentes eventos que tenía su papá con la prensa, o simple y sencillamente para irnos a pasear. Y en el, ¿qué Oye, va, viene de José José? ¿Qué viene de José José? Porque hay muchos planes, pero ¿qué viene próximamente? ay, ahorita le estoy haciendo una corona como techo en la estatua. Va a quedar precioso, precioso, precioso. ¿La de la China? ¿Por qué? En el Parque de la China, al panteón ya no voy a ir porque el panteón está muy descuidado y muy feo. Ya no voy a ir nunca. Entonces, ahora todo lo que tenga que ver con él, en aniversarios, en Día del Padre, en Día del Santo, en Día del Cumpleaños, bla, 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 va a ser en el Parque de la China. Y lo estoy poniendo muy bonito, me está dando permiso la delegación de hacer ese techo como una corona Concha. y va a quedar muy hermoso. Corona, arriba de José. Como una corona dorada. Oye, ¿y la obra de teatro que se tenía pensado, el espectáculo que José Joel tiene pensado? Bueno, eso sigue en pie, pero todavía no tiene fecha. Ahorita lo que vale la pena es el lunario. Se va a poner precioso, muchachos, y es el 20 de septiembre. En el lunario los esperamos a todos, porque es un lugar verdaderamente hermoso y Pepe tiene sorpresas. ¿Hay avances en lo del testamento, Daniel? ¿Hay avances en lo del testamento? ¿Cómo qué? Pues sí, ya empezó el juez a dar algo, o los Mi amor, abogados. el testamento está cerrado hace un año. Sí, pero falta todavía recabar lo de allá de Miami. Ay, bueno, pero eso viene ya en camino. No sé, quizá tome un poquito más de tiempo. Depende del juzgado de México. Oye, Anel, y hablando un poquito de esta parte de los hijos, ¿cómo vas ahorita? Ya que hubo reconciliación, ¿cómo te sientes? ¿Ya más tranquila en ese aspecto? Gracias a Dios. Supermamá, en efecto, es unir a la familia, ¿no? Y mi amor, aceptarlos y perdonarlos. Yo creo que eso es lo mejor, porque si no hay aceptación, no puedes nunca estar tranquilo. Y hacer que entre Mientras que ellos se lleven bien. aceptas, Hacer que entre ellos se lleven bien. No, yo no puedo. No, 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 eso es cosa de cada quien. Venimos al mundo solos y solos nos vamos a ir. Cada quien tiene que resolver su problemática, porque si no serían tetos, ¿no? No, Oye, no, pero no. también hubo ¿Cómo fuiste como reconciliación entre mamá? ellos. ¿Tú cómo fuiste como mamá? ¿Cómo fui como mamá? Pues sensacional. La verdad, sensacional, porque Alcahueta, no tenía no los yo regañaba. cómo ser. La verdad, fueron muy buenos niños. Estaban tan bien atendidos y tenían de todo que yo nomás llegaba a supervisar y a llevarlos a todas las clases, todas las semanas, de equitación, de pintura, de canto, y ya veníamos a comer con papá formalmente que entre 6 y 7 de la noche, porque José tiene que levantar la tarde. Oye, pero sí es complicado, ¿no? En tu posición, o sea, una familia pública, por así decirlo, los medios en medio, que si Sí, se mi quieren amor, pero pelear, tenía todos yo ahí. todo para pasarla a todas margaritas y tengo muy buena organización. Organización para mi vida, tengo una organización muy buena y tenía yo tiempo para todo, te Y repito, contaba con él. ahorita de grandes que ya tienen decisiones y todo. Toman una decisión y te afecta y los medios se meten y preguntan y dicen, ¿cómo manejas Bueno, todo eso? somos para ustedes los medios, no hay cómo agradecerles, ¿me entiendes? Que estén pendientes de nosotros.
mientras yo esté tan vigente, porque pues estoy vigente, porque estoy toda la vida en Televisa, y entonces me preguntan los muchachos, yo contesto y todo. Pero mientras estés vigente, los medios son medios. ¿Cómo te trató? ¿Cómo te trató José José por ser mamá de sus hijas? Grandes regalos. Las últimas, el cumpleaños 21 de Pepito, que ya estábamos separados, me mandó el ramo de flores más grande de la historia. Estuvo con nosotros en el cumpleaños ahí en Océano. Y me dijo que, como mamá, nadie me gana. Esa fue su última opinión. Señora, lejos de todo lo que pasó con el señor José José, yo creo que lo que más le agradece es eso, ¿no? Justamente haberme dado a su hijo. Número uno, claro que sí. Pero haberse acordado de mí ahorita, a esta edad, papi, perdóname, nos amamos y nos amamos. Y eso, para mí, vale muchísimo la pena. Oye, ¿te tocó pagar un fuerte precio para la fama en tu relación con tu familia? No, ningún precio, ninguna fama. Famosa las galletas Marías, el ratón Miguelito, esos son famosos, lo demás, mi amor, estás y no estás. ¿Has tenido la presencia de José José? No. No se ha manifestado. Los muertos no se manifiestan, ni vienen, ni tienen permiso de venir si están en el cielo. Están en cualquier otro lugar. ¿En tu sueño? No. Pero confirma que fue el amor de su vida. Es. Cada día. Lo considero más cada día. Te lo prometo, porque no acabo de sorprender, mi amor. Porque a esta edad todos los días es un milagro, ¿no? Un milagro, papito. Entonces, amanecer como reina. Señora, hablando de milagros. Me amó. Y la oportunidad de ver de nuevo al señor José, ¿qué le diría en este momento? Ay, no. Ya le dije, allá nos vemos, vida mía. Espérame en el cielo, corazón, que ahí te hazte para allá, porque ahí llevo. Los 30 que tenían en vida era precisamente por amor, porque quería que estuviera con usted. No. Leitos por amor, yo creo que no existen. No, simplemente no estás de acuerdo. Peleas, como todo el mundo. Oye, Anel, vemos que estás un poco de la pierna, andas delicada. No tengo estabilidad, fíjate. Me están arreglando las piernas, pues el cartílago se acabó. No me la estás inyectando, pero me falta estabilidad en mi persona, por eso traigo el bastón. Y por eso no puedo subir escaleras. No puedo subir escalera, mi vida, me cuesta un trabajo tremendo mover. Pero la verdad, de ahí en fuera, todo bien. Oye, entonces, sorpresas en el lunario, estará Marisol y Pepe juntos. Ay, son sorpresas, mamita, yo no te puedo decir nada, pero va a estar de muy medio chico México. Peludo. ¿Tú esperas que existen? No, sí, no sé. No espero nada, no. Eso que quede clara, no es claro que no espero nada, mi vida, lo que venga. El que llegue a la casa, ¿me entiendes? Que para mí José es mi pilar, la verdad. Bien. Tanto su esposa como mi nieta, ellos están conmigo 24/7. Pero mi qué padre. Tal que en el lunario van a tener grandes amigas, esposas lunario, de famosos. Exacto. Esa es la sorpresa todavía. El señor es el PR, ¿me entiendes? De todo el asunto. Entonces, él es el que tiene todo el rollo. Pero los esperamos, ¿no? El día 20 de septiembre. Va a estar haciendo entrevistas y todo, pero de veras va a estar muy lindo, muy bonito. Gracias. Te acompañamos. Él cuando hago los honores.